Televisión Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, somos los cibernautas. Es un verdadero gusto estar con ustedes con información y actualidad. Hoy martes 21 de agosto desde los estudios de Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Mi nombre es Ervin Bazán, un cariñoso y especial saludo a nuestros compatriotas bolivianos que nos siguen desde el exterior. Bienvenidos y comenzamos. El bloqueo y la retención de la caravana de vehículos de la Comisión del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza en Isinuta el domingo fueron justificados ayer en la mañana por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien dijo que el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure es un territorio que se maneja de forma autónoma y que los ambientalistas debían coordinar con los dirigentes legalmente reconocidos. Ayer, en una rueda de prensa, los visitantes internacionales cuestionaron a los dirigentes de esta restricción. Es territorio indígena. El Estado lo ha titulado como territorio indígena, entonces tienen que coordinar con sus representantes dirigenciales, sus representantes legales. Yo no puedo, pues, condenar que los dirigentes indígenas denuncien que nadie ha coordinado con ellos, argumentó el ministro Romero a su turno. Mientras tanto, el tribunal argumenta que recibió una invitación oficial de Jacinto Noza y Emilio Vilche y que estos mismos dirigentes desconocieron la nota cuando estuvieron retenidos. Nos bloquearon a la entrada y luego nos impidieron retirarnos. No pudimos retirarnos en ese punto real y cierto. Entonces, ¿qué ocultan? ¿Por qué no hay cómo entrar a conocer la realidad del polígono 7? Me gustaría tener alguna información y voy a solicitar al ministro redactor Alberto Acosta, representante de Ecuador en esta comisión ambientalista. Finalmente, esta reunión se sucedió con el ministro Romero y la Comisión de los Derechos de la Madre Naturaleza, que se reunieron con el ministro para recibir explicaciones. Y a estas interrogantes de la Comisión de la Naturaleza, que no pudo entrar a verificar las obras civiles en el Polígono 7, el CONISUR responde: no se esconde nada dentro del TIMNIS. No se esconde nada dentro del TIMNIS, pero queremos que las cosas se hagan legales, enfatizó el cacique mayor del Consejo Indígena del Sur, el CONISUR, Jacinto Noza, en entrevista con Arreduno. Ayer los integrantes de la Comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza preguntaron: ¿qué es lo que ocultan? ¿Por qué no se puede ingresar al polígono 7? Tras ser retenido por 5 horas en el puente de Isinuta, ingreso a ese territorio, el dirigente indígena agregó: por supuesto que estamos dispuestos para sentarnos con la comisión, pero que vengan o que vayan por la vía legal, enfatizando que no se hicieron las cosas de forma adecuada para que la comitiva ingrese al sector. Anoche el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que había relacionado al grupo a una ONG y señaló que vinieron a hacer turismo, explicó, tras reunirse con la comisión, que admitieron el lunes que carecen de la potestad vinculante y coercitiva y que su nombre es simbólico. Los representantes advirtieron que fueron recibidos de dos formas: una cordial por parte de dirigentes en Trinidadcito y otra hostil de parte del bloqueo de los colonos en el Polígono 7. Gracias por informarse en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Y una investigación revela millonarias pérdidas en las empresas estatales. El trabajo, que fue publicado en la revista Más Ruido que Nueces, concluye que el dinero fue mal utilizado. 11 empresas del Estado registraron una pérdida de 1.966 millones de bolivianos entre 2007 y 2016, según un estudio de los emprendimientos empresariales del proceso de cambio realizado por Julio Linares Calderón, consultor del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA. En su criterio, los resultados que muestran las estatales dan la razón a los prejuicios sobre la existencia de las empresas públicas, pues muestran repetidos fracasos. Ninguno de los recursos de capital o mano de obra pasa por filtros competitivos, pues no se contrata a los mejores profesionales, sino que se recompensa en la dependencia y fidelidad de los partidarios. Tampoco las empresas reciben financiamiento sobre la base de un proyecto o resultados, pues políticamente tienen los recursos garantizados, lo que genera pereza, ineficacia e ineficiencia en el trabajo diario, dice Linares.
La fiesta de celebración del récord de Evo Morales en el poder estuvo amenizado por los Carca, grupo musical que suele participar en los actos más importantes del gobierno. En uno de los intermedios de la presentación musical, Gonzalo Hermosa, uno de los fundadores del grupo, alabó la gestión del presidente en los últimos años y señaló que fue Dios quien lo envió para gobernar Bolivia. Cada presidente de Bolivia que se cambiaba, pensábamos que se iba a cambiar. Pensábamos que ese era el tiempo en que surgía Bolivia, pero nunca pudo pasar eso hasta el tiempo en que Dios nos regaló y nos mandó un dirigente, nos mandó un presidente y él se llama Evo Morales, dijo Hermosa. El cantante y autor de algunos de los más reconocidos temas de los Carcas también se refirió a la oposición, a la que señaló de criticar la gestión de Evo Morales porque su criterio se provocó que pierda el privilegio que tenían en el pasado. La fiesta se realizó el pasado sábado en Ibirgazama, en el trópico de Cochabamba. Y pese a protestas en su contra, el alcalde de Concepción no renunciará. Un día después de la toma del edificio de la alcaldía de Concepción y de la exigencia de renuncia que determinó un cabildo convocado por el Comité Cívico, el alcalde concepcioneño David Mollinedo, de Demócratas, respondió que no dejará el cargo y que demostrará su inocencia. Mollinedo calificó de un exabrupto la acción de la institución cívica que a su criterio debe coadyuvar en la investigación. La autoridad municipal, que desde el fin de semana se encuentra en la ciudad de La Paz, afirmó que la toma del edificio municipal y el pedido de su renuncia no contribuirán en nada al esclarecimiento de la sustracción de 2,5 millones de bolivianos de las cuentas del gobierno municipal. Las decisiones de un cabildo no son vinculantes y en todo caso tendrían que llamar a referéndum para sacarme. Me parece inaudito que a mi persona, que fue quien denunció el hecho, se le pida su renuncia, afirmó. Mollinedo cree que detrás de este movimiento que busca sacarle de su cargo existe un sentimiento de racismo, de gente que no quiere que Ucolla sea alcalde de Concepción. Queridos amigos, revisamos las cotizaciones económicas. Y ahora cambiamos para hablar de los deportes. Sorpresivamente, el goleador del Wilstermann, Gilbert Álvarez, fue transferido al club Al-Hazma de Arabia Saudita. Viajará hoy martes al país de Asia Oriental para someterse a la revisión médica y después se unirá a sus compañeros en Australia. La transferencia de Gilbert Álvarez al club Al-Hazma de Arabia Saudita se hizo en menos de 3 días. Por eso el delantero no tuvo mucho tiempo para pensar, aunque tenía claro que su único objetivo era jugar en el exterior para asegurar el futuro de su familia y también para luego saltar a una liga más importante. Fue así que el sábado el presidente de Wilstermann, Grover Vargas, le informó que había cerrado la negociación para que el delantero pase a las filas del club árabe por 2 años, con opción a renovar por 1 año más. Queridos amigos amables cibernautas, hasta aquí les hemos informado y dado cuenta de los temas que hoy son noticia en Bolivia. Que tengan todos un excelente resto de jornada. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.